Televidentes, bienvenidos a La Campana esta noche de miércoles 24 de julio del año 2019. Les damos la bienvenida a nuestro espacio, un espacio más, un programa más cargado de muchas noticias, de mucha información, porque se mueve ampliamente la política en el municipio de Tuluá. Ya los tulueños cuentan con 3 candidatos a la alcaldía del municipio. Por ahora, recordemos que hasta el próximo 27 de julio hay plazo para que candidatos o aspirantes al consejo, a la asamblea, a la gobernación y a las diferentes alcaldías en nuestro país inscriban sus programas de gobierno. Ya lo han hecho 3 candidatos en la Villa de Céspedes. El primero en realizarlo fue Jorge Alberto Castaño por el Partido Conservador. El segundo fue Junjairo Gómez Aguirre por el Partido de la U. Y al finalizar la tarde del día de ayer lo hizo Luis Fernando Campo Giraldo, conocido como Chiri, por Cambio Radical. Así más o menos se van organizando las cosas, las apuestas. Empieza esta carrera para llegar a la alcaldía. Recordemos que está pendiente para definir en las próximas horas el aval del Partido Verde, que hoy, de acuerdo a lo que nos han dicho las directivas a nivel municipal de ese partido, todo parece indicar que le estarían entregando el aval, el respaldo, a Marco Alejandro Arbeláez, quien hasta el momento no se ha inscrito debido pues a que viene esperando este tema. En el caso de los concejales, poco se ha dicho. Aquellos que están aspirando al consejo, no se ha registrado la primera inscripción durante esta semana en el municipio de Tuluá. Tenemos en nuestras manos ya el certificado, el registro que se tiene por parte de Movimientos y Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, quien en las últimas horas presentó entonces la lista, el listado de quienes estarían, digamos, inscribiéndose por este partido. Julio César Zuluaga Velázquez, Julio César Morán Galindo, José Alberto Martínez Arias, Julián Andrés Espinal Vargas, Baudelino Pulgarino Campo, Ana Mariela Valencia Reyes, Carlos Alberto Muriel Rojas, Jaime Andrés Morán Virgen, José Arbey Velázquez Londoño, Luis Hernán Carvajal, María Camila García Quintero, Marta Cecilia Londoño González, Roberto Elías Quintero Hoyos, María de Jesús Gutiérrez Mesa, Claudia Lorena Quintero Marín, Andrés Felipe Rodríguez Valderrama y Marta Liliana Caicedo Navarro. En total son 17 los que estarán aspirando a llegar al consejo del municipio de Tuluá a través de este movimiento, lo que nos han informado en las últimas horas. Otro que también recibe el coaval del partido Alianza Social Independiente es el candidato de la Fuerza del Cambio, Jorge Alberto Castaño Parra, quien en las últimas horas lo presentó oficialmente ante la opinión pública. Saludo a mi compañero William Loaiza Amador, quien también llega cargado de muchos apuntes. William, buenas noches. Pues una feliz noche, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana. Así es, lo de los avales, esto se pone muy bueno. Hemos conocido de cómo el Partido Conservador le ha dado el aval a las siguientes personas y hay sorpresas aquí. Este es el orden que al menos aparece en este listado que hemos conocido. Carlos Arturo Londoño Marín, número 1. Cristian David Hernández Victoria, número 2. 3, Walter Osvaldo Rojas Gutiérrez. 4, Melquisedec Vela Gómez. 5, Antonio José Galvis. 6, Denny Osorio Villada, con aval, pero lo que se tiene conocimiento es que él no aspira al consejo. Pero sí, de acuerdo a lo que se ha manifestado por parte del actual concejal, es que no aspiraría al consejo, pero vaya sorpresa, ya tiene aval. Sí, tiene aval, pero con mucho respeto, doctor Denny Osorio, si usted no aspira a ser concejal del municipio de Tuluá, ¿por qué se mete en ese listado? ¿Y por qué se le roba la oportunidad? Claro, a otra persona. A otra persona que sí tiene las intenciones de llegar. Vamos a ver qué nos dice el concejal al respecto de este tema. Bueno, 7, José Rodrigo García Monsalve. 8, Diego Fernando Gómez. 9, Sandra Liliana Reyes. 10, Didier Pedraza. 11, Selene Jaramillo Rosero. 12, Alba Patricia Guapacha. 13, Jesús Antonio Roballo. 14, Lucy Morales. 15, Claudia Varela. 16, Jessica Marcela González. 17, Eliasid Ávila. Este es el listado que hemos conocido y que está firmado por parte
de Olga Juliet Arango López, presidenta provincial del directorio municipal en Tuluá. Esta es la información que hemos conocido con respecto al tema de los avales. Y ya vendremos con otros temas que tienen que ver más con política, porque están estos importantes mensajes a las 9:09. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en la campana, tenemos también notas relacionadas con el calendario electoral. El 31 de julio, los registradores, de acuerdo con el alcalde, establecerán mediante resolución los lugares en donde se instalarán las mesas de votación. Ese 31 de julio inicia la propaganda electoral a través de los diferentes medios de comunicación social. Eso es lo que se determina en el calendario electoral. Y tienen plazo los candidatos, tanto a consejo, asamblea, alcaldía, además gobernación, y allí donde se eligen las juntas administradoras locales, HAL, tiene hasta el próximo sábado la oportunidad de inscribir estos candidatos. Se están presentando diferentes situaciones bien particulares en todo el país. A esta hora, mientras que usted está viendo la campana, están corriendo muchos de los dirigentes porque no han tenido el aval, y otros están metidos también en la grande. Como el concejal Alexander Agudelo Colorado, quien, recordemos, ratifica su aspiración de llegar al Consejo del Municipio de Tuluá por el Partido Alianza Social Independiente, mejor. Pero vaya sorpresa que recordemos que el concejal ha decidido acompañar en su aspiración a la alcaldía a John Jairo Gómez Aguirre. Sin embargo, ese partido estaría respaldando a Jorge Alberto Castaño. No se sabe finalmente cuál es la decisión que vaya a tomar el concejal, porque, ojo, incurriría en doble militancia. Él estaría en un partido respaldando a un candidato que cuenta con el aval de otro partido, y pues obligatoriamente lo que dice la política, la disciplina de cada uno de estos movimientos es muy clara. Quien lleve este respaldo, pues evidentemente se tienen que adherir cada uno de estos aspirantes al consejo a acompañarlos. Hoy también, por ejemplo, se ha discutido mucho sobre el tema del Centro Democrático. ¿Qué ha pasado, William, con este partido? Porque mucho se había dicho, habían muchos aspirantes, cada 4 años sucede lo mismo, pero terminan totalmente adhiriéndose a otras campañas. ¿Está tan débil el partido o el Centro Democrático en el municipio de Tuluá que no son capaces de sacar un candidato para llegar a la alcaldía? Pues lo que se pensaba es que iban a sacar candidato propio, que el Centro Democrático tenía una fuerza superior que les permitía ir con candidato propio y no adherirse a otras campañas. Hay candidatos muy buenos, Luis Bernardo Hoyos, muy buen candidato, Robinson González, muy buen candidato, fue gerente de empresas municipales, Luis Bernardo fue director del INDER. Lo que se espera es que salga de ellos una determinación, y que eso tiene que ocurrir en menos de 3 días, porque recordemos, y aquí lo tenemos en la resolución 14778 del 11 de octubre del año 2018, lo que es el calendario electoral. El 27, es que ese 27 vence el término para el registro de los comités de grupo significativo. También es la suspensión de incorporación al censo electoral de zonas por primera vez con el fin de elaborar la lista de sufragante. Inicia el periodo de inscripción de candidatos, listas. La propaganda electoral empleando el espacio público se permite allí. La publicación del censo electoral. Es decir, muchas fechas que se tienen que respetar por parte de los candidatos.
Si no se inscriben ahí, no hay propiedad que valga. Y no se ha inscrito ni siquiera el primer candidato al consejo, lo venimos reiterando, que ha pasado también con los candidatos a la gobernación. Mejor dicho, hay que agilizar este proceso porque ya restan 2 días, aproximadamente 3 días, hasta el próximo sábado 27 de julio y hasta el momento pues poco se ha conocido sobre este tema. Vamos a entrar en materia con nuestro invitado en la noche de hoy. Él es aspirante al consejo del municipio de Tuluá. Se llama Rubén Darío Mancilla, un tulueño de 28 años quien aspira a llegar a ocupar una de las curules de nuestro consejo municipal. ¿Candidato o precandidato? Buenas noches, bienvenido a la campaña. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar aquí en este espacio, a ustedes por darme la oportunidad. 29 años. 29. Un añito más. 29 años, pero con todas las intenciones de llegar al consejo, ¿no? Con todas las intenciones, con todas las ganas, con toda la motivación para llegar al Consejo Municipal de Tuluá en esta temporada. Bueno, hacíamos la introducción de que es un joven tulueño del suroccidente de nuestro municipio, del barrio Farfán, Nuevo Farfán, ¿no? Sí. Tulueño totalmente, con una familia integrada por ¿cuántas personas, Rubén? Somos 5, pero por aparte mi padre tuvo otros 7, tengo otros 7 hermanos, o sea, en total somos 10. Bastantes boticos. Un poco, un equipo de fútbol, llegar. Un equipo de fútbol casi. Pero lo que más nos llama la atención es que, por ejemplo, Rubén, William y televidentes, antes de decidir entrar a la política, pues era humorista, o sigue siendo humorista, ¿no? Sigo siendo humorista, me encanta hacer humor, de hecho, tuve la oportunidad de participar en el programa de Sábado Felices como participante, en donde obtuve la primera participación, no obtuve ningún premio, gané mucho porque gané reconocimiento y en la segunda oportunidad pues quedé segundo puesto. Ahí me gané $1,000,000, gracias a Dios. Oiga, muy bueno. Extraordinario. Y sabe, Rubén Darío Mancilla, ¿por qué el negro del WhatsApp? El negro del WhatsApp fue algo extrovertido, ¿no? Para llegar al programa uno tiene que tener pues una identidad y sí. No había tenido la oportunidad de tenerla. Cuando salió en redes sociales lo del negro del WhatsApp, un amigo me sugirió que lo hiciera. Ve, andate, negro del WhatsApp. Y pues lo apliqué y ahí donde fue que tuve la oportunidad de obtener el segundo puesto en el programa. Bueno, ¿y por qué decidió ir a Sábado Felices? ¿Cómo se descubrió como humorista? Bueno, yo toda la vida he tenido un poco de sentido del humor. Sí, esto sí. Difícilmente me van a ver aburrido. Ese sentido del humor llevó a que un compañero nos viera, éramos varios, era inclusive, lo voy a nombrar por aquí, en ese momento está en calidad de cantante, Jorge Antonio Cortés, él es Coque el Aparato. Ah, qué bien. Y un compañero que en ese momento ya hace parte del elenco, que para mí es un ejemplo a seguir, que es Hugo Neymar González Lucumí. Ah, qué bueno. Con él íbamos a hacer un tridente para ir, el negro Lucumí, con él íbamos a hacer un tridente para ir al programa de Sábados Felices. Pero llamamos, nos comunicamos, nos dijeron que solamente se podían 2, entonces tomamos la decisión de ir Lucumí y mi persona, pero pues no se nos dio la oportunidad de grabar en esa ocasión. Volvimos a hacer audiciones, tampoco se nos dio la oportunidad de grabar, y en este caso el que persevera alcanza, y él no desistió, decidió ir solo, y a él se le dio la oportunidad de ser lo que él es en estos momentos. Rubén Darío, hacer reír es algo serio, pero la política no es un chiste. ¿Cómo se mete usted a la política? La política, empecé a incursionar a la política desde la institución donde yo me gradué. Allí tuve la oportunidad de ser... ¿Fue el Colegio Occidente? No, en el Colegio Liceo Moderno de Tuluá, antes sí. Central Normal Femenina. Sí. Ahí tuve la oportunidad de aspirar al Consejo Municipal. Y usted ya lo dijo, la política no es un chiste. Y precisamente me metí a la personería por mi personalidad, porque era el más recochero. Pero cuando se dio la oportunidad de ser personero, ya empecé a asumir un rol muy importante en esa institución. Entonces empecé a dejar de un lado lo que era la recocha y empecé a trabajar verdaderamente por lo que meritaba la institución educativa moderna de Tuluá. De hecho, dentro de esa institución se hizo algo muy importante que nadie lo había logrado y fue mitigar un problema que tenía la institución educativa. Hacía muchísimos años los que estudiaron o las que estudiaron en la institución educativa moderna de Tuluá saben que cuando se desbordaba, cuando caía mucha lluvia,
se desbordaba la sequía de Caracas y se metía totalmente a las casas del barrio Las Nieves. Sí, y por pues, la 25 era impresionante. Era en la variante y eso bajaba sí. por la 25 y se metía, no podíamos estudiar, llegábamos con los tobillos, entramos con el agua hasta el cuello, como se dice vulgarmente. Y empezamos a ejercer una política seria a partir de ahí. Eso fue creo que en el gobierno de Palau. Y pues logramos mitigar ese problema, gracias a Dios, y hoy por hoy ya la sequía no se desborda porque se construyó, valga la redundancia, un box culver y una sequía al lado del cañal que estaba atrás del al frente del Colegio Liceo Moderno, y eso fue una de las soluciones al problema. Y eso fue después de la insistencia de Rubén Darío Mancilla como integrante estudiante. Fue a partir de ahí, sí, a partir de ahí, fue en el año 2009, a partir de ahí. Cuando ya se hizo esa labor en conjunto con todos los de la institución, el grupo del COES, a partir de ahí empecé a sentirle amor por la política, porque la política es servirle a la comunidad, y ahí le serví. Muy bien, Rubén Darío, permítanos, vamos con esos mensajes, son las 9 de la noche, 20 minutos, ya regresamos con La Campana y con Rubén Darío Mancilla, el negro del WhatsApp. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Son las 9 de la noche y 21 minutos, continuamos en La Campana. Recuerden, amigos televidentes, que ustedes se comunican con nosotros a través de la línea telefónica que aparece allí en pantalla, 315-632-3686. Nos escriben cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier sugerencia para nosotros presentarla en La Campana. Bueno, Rubén, ¿qué tanto conoce usted del Consejo Municipal? A ver, del Consejo Municipal conozco poco porque no he tenido la oportunidad de ser concejal. La idea y la intención es estar dentro de los ediles, dentro de la agremiación y poder ofrecer mis capacidades y aprender muchísimo. Tengo entendido que un concejal tiene la única intención de ejercer control político sobre la administración municipal. Principalmente esa es la función que tiene un concejal. Se encarga de aprobar, de rechazar, estar pendiente de lo que es el plan de gobierno del primer mandatario. Pero algo que me llena mucho más y quizá la ciudadanía no lo sabe, y es que un concejal tiene una credencial la cual puede presentar proyectos a nivel local, departamental y nacional. Y es allí donde yo quiero entrar. Si me permiten comentarle el eslogan de mi campaña, y es por una Tuluá más incluyente y participativa. A propósito de ese tema, soy representante de las comunidades afro. ¿Cómo analiza usted que se encuentran estas comunidades en la actualidad en el municipio de Tuluá y qué tanto falta por hacer por ellas? Bueno, el tema afro es un tema muy complejo. Yo personalmente puedo decir de que esa comunidad afro es una comunidad que está desunida, y precisamente el tema de mi eslogan es por una Tuluá más incluyente y participativa. Incluyente porque queremos incluirnos hace mucho tiempo. No tenemos un concejal afrodescendiente aquí, o como lo quieran llamar, negro, no me ofendo. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque está evidenciado de que esta población está totalmente abierta. Quizá le damos la oportunidad. Sí, están desunidos. Estamos desunidos. La pelea de nuestra negritud. Es una cosa impresionante. Una cantidad de organizaciones y con nombres que nada tienen que exactamente. Ver con nuestras raíces de nuestros negros. Exactamente, ya lo dijo usted, es totalmente cierto. Estamos desunidos, y la intención que yo tengo es, uno, no pelear con nadie. Porque cuando uno habla de esos temas, entonces resulta que salen abogados y dicen, yo estoy primero, que yo quiero, unite, venga para donde yo estoy.
pero la verdad es que no he visto todavía como algo concreto. Por eso yo tomo la decisión, sin necesidad de pelear con nadie, quiero candidatizarme al Consejo Municipal y ojalá Dios me dé la oportunidad de representar a mi raza en ese recinto, en esta corporación de los 17 candidatos al Consejo Municipal. ¿A través de qué movimiento espera inscribir su aspiración? Bueno, lo estamos haciendo por una lista significativa de ciudadanos. Somos 17, obviamente, candidatos. Y lo hacemos por una... se llama La Nueva Fuerza, para resumirle. Se llama La Nueva Fuerza. De hecho, usted hablaba de que todavía no se habían inscrito candidatos al Consejo. Posiblemente, ojalá Dios quiera, porque ya estoy esperándolo con ansias, de que mañana se pueda finiquitar la inscripción al Consejo Municipal por La Nueva Fuerza. ¿Cuántas firmas ha logrado recoger, Rubén? Bueno, las firmas que se recogieron, somos 17 candidatos. No tengo con exactitud la cifra, pero triplicamos la cifra. Yo creo que recogemos como unas 4.000 firmas, se presentaron y ya estamos esperando que mañana nos den una razón para poder ya ir a inscribirnos formalmente ante la registraduría. Rubén Darío, en ese orden de ideas, ¿usted a quién me está respaldando para la alcaldía, a quién está respaldando para la asamblea y la gobernación? Bueno, en estos momentos estoy única y exclusivamente respaldando al ingeniero Jorge Castaño. No tengo candidato a la asamblea. No tengo candidato a la gobernación del Valle del Cauca. ¿Por qué con Jorge Castaño? Porque Jorge Castaño, tuve la oportunidad de hablar con él, ¿sí? Tuve la oportunidad de acercarme a él. Me pareció una persona carismática, aunque las personas digan que no, es una persona carismática que tiene mucho que darle al municipio. Es ingeniero, partamos desde ahí, es ingeniero. Las propuestas que él tiene de ciudad se acoplan a mi personalidad, a lo que yo quiero para la comunidad. Por eso yo tomé la decisión de acompañar a Jorge Castaño en esta travesía de la alcaldía municipal y pues obviamente al Consejo Municipal con Rubén Darío Mancilla. Bueno, vamos nuevamente a una pausa para comerciales y ya regresamos para finalizar en la campaña. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Bueno, Rubén, estamos en vivo en la campaña hoy con uno de los precandidatos al Consejo del Municipio de Tuluá, Rubén Darío Mancilla, residente en el barrio Farfán. Nuevo Farfán. ¿Cómo se encuentra su comunidad en este momento? Porque se reciben a diario muchas quejas, situaciones especiales que tienen que ver inclusive con las vías. ¿Cómo andan las cosas? Las cosas para mí andan bien. Lo que pasa es que cuando empezamos a cambiar, hay personas que toman el cambio para bien y hay personas que toman el cambio para mal. Yo precisamente en esta del Consejo Municipal he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, de eso se trata, ¿no? De hablar. Y hay unos que están conformes, otros están inconformes. Y precisamente pues me retrocedo un poco a la pregunta de por qué con Jorge Castaño, porque la idea es que continuemos, ¿sí? Han evidenciado que se han pavimentado algunas vías y la idea es seguir avanzando. Desembotellar totalmente lo que es el barrio Nuevo Farfán, Villa Liliana. Entonces, el tema de vías es un tema complejo porque hay unos que les gusta, otros que no, pero el cambio hay que hacerlo. Bueno. Rubén Darío Mancilla, el negro del WhatsApp, ese es el nombre artístico como humorista, por una Tuluá más incluyente y participativa. Usted dice que se identifica con el ingeniero Jorge Alberto Castaño Parra en relación con una serie de programas de inclusión y de participación social. ¿Cuáles son esos programas? Bueno, el primero, yo me identifico mucho con lo que es la recreación, la cultura y el deporte. ¿Listo? Hay candidatos que a veces
hacen eslogan, pero no hay nada que se asemeje y se adapte a su personalidad. Esto que yo estoy hablando aquí es real, porque yo toda la vida he hecho cultura, he hecho recreación y he hecho deporte. En el deporte he estado vinculado en el deporte hace mucho tiempo. De hecho, en este momento tengo a mi colegio representándolo en los Juegos Intercolegiados. De manera de que el tema deportivo me apasiona. ¿Qué deporte practica? Yo practico el fútbol, sí. Lo juego muy bien, por si tienen alguna duda. ¿Y hincha de qué equipo? América de Cali. Gracias a Dios. Gloria a Dios, América de Cali. Y es un tema muy importante el que voy a tocar, porque Jorge Castaño no ha tenido la oportunidad todavía de hablar sobre su plan de gobierno, pero les voy a adelantar una cosa. Estamos, o quizá nos están queriendo tirar piedras, porque ustedes se dieron cuenta de un cierre, de una cierre que se hizo aquí en el barrio Siete Canchas. ¿Se dieron ustedes cuenta, cierto? La comunidad está pues un poco molesta porque piensan que le van a quitar el deporte a esa comunidad y no es así. Se viene un megaproyecto, se viene algo muy importante para esa parte del noroccidente de la ciudad de Tuluá, que va a dejar a todos boquiabiertos. Y eso me apasiona, me gusta porque va ligado de la parte deportiva que a mí me encanta. De la parte cultural tuve la oportunidad de hablar también con él y hay un tema muy importante el cual voy a tratar porque es una meta tratar de unir a la raza afrodescendiente y lo quiero hacer a través de un festival y quizá el más importante que se realiza acá en Tuluá porque somos 16.000 afrodescendientes que hay en el municipio de Tuluá, hablándoles del censo de 2005. Es decir, una cantidad considerable y siendo Tuluá una ciudad multicultural, aquí se realizan varios eventos culturales, está el Sancocho Fest, yo he participado, me encanta, las estudiantinas, pero yo siento que a Tuluá le falta esa participación afrodescendiente del mejor estilo del Petronio Álvarez. Como la Casa del Pacífico, por ejemplo, que es un proyecto, ¿no? Que aún está la espera genial de construir. Entonces quiero eso y deseo eso, tengo el respaldo de muchos jóvenes. En este momento les voy a ser sinceros con todo el corazón, estoy con Dios, mi familia y 5 amigos. No tengo maquinaria política. Y no lo hago con el ánimo de que hay que empezar, no. Porque quiero empezar desde cero. Y quiero a través de ese poquito de personas se vayan uniendo más, pero personas que quieran estar en ese proyecto de corazón. De manera de que Rubén Darío Mancilla, el consejo, no es solo humor. Es una persona que tiene centrado todos sus conocimientos que adquirió empíricamente porque no tuve la oportunidad de estudiar. Quería estudiar en la universidad, pero no se me dio la oportunidad. Obvio, no es un impedimento, pero usted sabe que es un poco difícil y más en estos tiempos. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde, obvio, nunca es tarde. Y mi mayor deseo es estar bien económicamente para poder acceder a una universidad, a un estudio superior. ¿Y qué quiere estudiar? Me gustaría estudiar profesional en el deporte. Sí. Licenciado. Licenciado, obviamente, sí. Me gusta mucho, estoy ligado con el tema deportivo cada año. Desafortunadamente la política hay que fingir, ¿sí? Hay que aparentar, no debería de ser así, pero hay que hacerlo. ¿Y qué le ha tocado que aparentar a usted? Entonces, ¿qué le ha tocado que aparentar? No, el tema que voy a tocar no es que no haya aparentado, no, sino que inocentemente nosotros, bueno, yo con un compañero, un amigo que me quiere como un padre, que se llama Sir Hurtado, y otro compañero, cada año nosotros realizamos y nos organizamos y le damos a los niños de mi barrio regalos y jornadas lúdicas y recreativas. Pero resulta que ahora, justamente en esas campañas, salen a florecer personas que quieren ayudar a esa comunidad. De manera de que lo hacen quizá por aparentar. Lo que yo he hecho es un trabajo totalmente natural de corazón, que hoy en día lo voy a ver reflejado porque lo he visto por los padres de familia que me dicen, uy, ese pelado tiene trabajo de comunidad. De manera de que no es que haya aparentado, pero sí ha servido un poco lo que he hecho en mi pasado. Bueno, ¿sabe una cosa, Rubén Darío? Que me encanta esa sinceridad suya, sí, hermano. A mí también me así como se habla. Y personas así, claro, ojalá sí, que lleguen al consejo, sí, claro, unas sanas y una mentalidad abierta, con ganas de superarse y darlo todo por el municipio. Es muy bonito escuchar jóvenes empoderados hablando de política y más de estos temas de ciudad. Nos tenemos que ir, se nos ha acabado lastimosamente el tiempo. Pero para finalizar, un chistecito ya para un cuentico, hermano. Un chiste, pero con la única condición de que se rían. Sí. Listo. Cerramos con el chiste. Vamos a cerrar con el chiste. Me parece que había una vez un señor que siempre iba para un restaurante y él no pedía la carta. Él llegaba y le decía al señor, hágame el favor y me trae los cubiertos. Y llegaba y
Hoy hay frijoles, ¿cierto? Y verdad, había frijoles. Al otro día volvía y llegaba, por favor, los cubiertos, y llegaba ahí. Sancocho de pescado, ¿cierto? Y era sancocho de pescado. Al otro día llegó y el dueño del restaurante, enojado, le dice a Rosita, Rosita, hágame el favor y coge estos cubiertos y se los unta por todo el cuerpo. Y llegó allí y empezó a untárselos por todo el cuerpo y se los llevó al hombre. Cuando se los llevó, empezó a oler y dijo, aquí trabaja Rosita, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Mirante al consejo de tu lado. Chiste. Nos vamos, pero recuerden que mañana en punto de las 9 llegamos con más en la campana. Y recordemos que el que no está aquí es porque no suena. ¡Feliz noche!